Hola, hola, mis queridos amigos de My Sports. Estamos hoy en un modo diferente, en modo de viaje. Así que ha llegado el momento porque hoy les voy a llevar un poquito a mis vacaciones en los Estados Unidos. Estoy en Miami, Florida. Llegué hace como unas 3 semanas. Me quedo un mes, regreso en septiembre. Y estoy disfrutando con mi familia que está acá atrás. Y vamos a ir hoy a la playa, pero no es tan importante la playa, a pesar de que es divertido acá en Miami porque en la Florida hace mucho calor y bueno, nos hemos cambiado hasta de outfits porque esto no se usa en Quito, donde yo vivo, donde hay montañas, frío y muchas otras cosas. Pero hoy les voy a mostrar cómo es un partido de fútbol en los Estados Unidos. La MLS es el torneo local, el torneo nacional, y el equipo que hay acá en Miami es el Inter de Miami, el Internacional de Miami, cuyo dueño, curiosamente, es David Beckham. Así que vamos a disfrutar, les vamos a dar un poquito de la playa, viajen conmigo porque eso es un videoblog y vamos a disfrutar juntos de esta nueva aventura. Así que los espero. ¡Vamos! Y bueno, chicos, estamos en nuestra primera parada en Sunny Isles. Esta playa está bellísima. Estoy también con mi familia, con la gente que más me gusta. Y bueno, ya estamos en modo para meternos al mar. Y les voy a explicar un poquito de esta playa a continuación. Sunny Isles Beach es una ciudad ubicada en una isla barrera en el noroeste del condado de Miami-Dade, en el estado de la Florida. La ciudad está bordeada por el Océano Atlántico en el este y el Canal Intracostero del Atlántico en el oeste. En este contexto, un medio especializado en real estate del sur de la Florida lanzó que Messi y Antonella adquirieron departamento en Sunny Isles por una suma de $7.3 millones en una de las torres que les acabo de enseñar. Pero bueno, después de estar en un día en la playa, se nos hizo tarde para ir al estadio y los llevo conmigo al Drive Pink Stadium, que es la casa del Inter de Miami, que fue remodelada en este año y tiene una capacidad para 18.000 personas. Así que acompáñenme en esta nueva aventura. Te cuento más. Listo, mi gente, estamos ya en el estadio. Acabamos de llegar. Está el parqueadero atrás. El parqueadero cuesta $40 para que quieran venir. Y el uso de mascarilla no es obligatorio, pero yo la estoy usando. Así que vamos a ver qué tal nos va y les voy a contar todos los detalles. Estamos acá, así que a disfrutar. Bueno, chicos, estamos listos para entrar. Como les decía, el parqueadero cuesta acá $40. Hay lugares donde pueden ustedes parquear que cuesta 20, pero es diferente. Estamos ya con la gente. Acá el uso de mascarilla no es obligatorio. Así que bueno, mi familia está por acá y estamos listos porque ya empezó el partido y nosotros aún no entrábamos. Estamos en la zona de seguridad, vamos. Y ya estamos acá, chicos, hay lugares de comida. Vamos a ver rapidísimo los lugares. Después, en el entretiempo, me voy a escapar para enseñarles más porque el partido ya empezó. Acá pueden ver a mi familia que me está acompañando. Tienda, siempre tradicional, de la camiseta, se lo pueden ver por acá. Y ahí está la cancha. Vamos a ver juntos la cancha, a ver cómo nos va. Estamos nosotros buscando rápido nuestro asiento. Así que, bueno, vamos a ir. Todavía no lo vamos a ver, chicos, así que continuemos para ver lugares de comida a toda orden. Por lo pronto me gusta el estadio. Escuchen a la gente. Y bueno, amigos, así se celebra un gol en un partido de la MLS. Nos fuimos a ver al Inter de Miami frente al Toronto y les voy a contar lo que encontré. En primer lugar, yo siempre soy fan y la conexión de internet fue magnífica. Aplausos para David Beckham porque no había señal y, como pueden ver, había pantallas en ambas tribunas para que la gente pueda ver el marcador, jugadas y demás. Como saben, aquí el uso de mascarilla no es obligatorio, tampoco hay una restricción en cuanto al aforo y todos podían sentarse de acuerdo al asiento que tengan reservado. Algo que me gustó mucho
fue la comodidad. Ya saben que, bueno, en Estados Unidos siempre se tiene algo diferente porque la entrada costaba a partir de los $38. Ustedes podían estar en una general o tribuna hasta los 200. Así que aquí pueden ver a la gente disfrutando todos juntos, niños, gente joven y también mayor. Así que estuvimos acá en este partido. Este estadio, como les digo, no es la casa final del Inter de Miami. Es algo provisional que tiene David Beckham porque quiere construir una ciudad deportiva más grande en el centro de esta ciudad. Así que vamos a continuar averiguando qué más encontramos en este estadio. Y bueno, gente, se acabó el primer tiempo y ustedes están viendo algunas de mis reseñas. Me gustó muchísimo. Acá, miren, la fila es enorme para poder comer. Y bueno, como saben, el uso de mascarilla aquí no es obligatorio. Y el estadio ha sido remodelado. Ya les estaba contando también algunos detalles a ustedes para que estén sumamente pendientes. Y aquí están la gente haciendo la fila, viendo qué pueden hacer. Entonces, es súper ordenado. Tienen una oportunidad única. Me acuerdo las empanadas de morocho en Ecuador. Entonces, ustedes también. Pero bueno, aquí está la gente. Como les digo, están chiquitos. No hay restricción de aforo. La cancha está bellísima. Es de césped natural. Ya les enseñé. Y ponen reggaetón. Ponen reggaetón. Así que ha sido enorme poder venir por acá. Así que bueno, vamos a ver qué más encontramos. Les voy a seguir contando más cosas que voy encontrando por acá. Me gustó mucho que todo es súper señalizado. Miren esto. Entonces, aquí tienen justamente la zona VIP, cómo está distribuido también el estadio en general. Acá, como les decía, tienen la fan zone, las gradas y todo. Así que bueno, ya hemos pedido la comida, fue también bastante rápido. Zona de seguridad que están viendo justo ahí, chicos. Y bueno, ya estamos todos listos, así que nos vamos al asiento porque ya empieza el segundo tiempo y no me lo voy a perder. El Inter está ganando 2-0. Y esta fue una experiencia de otro mundo porque también pudimos ver a varias estrellas sudamericanas como Higuaín, estaba Soteldo jugando para el Toronto, así que vale la pena. A pesar de que es un costo diferente, ustedes pueden ver que la comunidad, la conexión de internet, cómo está la cancha, cómo la gente comparte, a pesar de que la comida era bastante cara, lo mínimo era $10, pero es otro estilo que se puede vivir con música como el reggaetón que compartían en Inter de Miami. Y si ustedes se preguntan si vi por ahí a David Beckham, pues les dejo este video porque apareció en la pantalla al final del partido. Gracias por compartir. Miren, chicos, cómo quedó todo después de que la gente se fue. Este fue el marcador final 3-1. Todos siempre limpios. Es muy espacioso el lugar. Y esta es una de las tribunas. Acá está con mi familia. La cancha en perfecto estado, que es lo que pueden ver acá. Y de a poco la gente se va, porque va a haber mucho tráfico a la salida. Así que espero les haya gustado. Y bueno, ya vamos a la despedida. Bueno, queridos amigos, este es el final del vlog. Ha sido un reportaje. Estoy súper contenta. Todavía la gente no se va. Están escuchando acá. Están haciendo algún tipo de calentamiento, activaciones que van a poder acá ver detrás mío. Así que bueno, estoy súper contenta. Espero les haya gustado. Estamos de regreso en el canal de YouTube con algunos videoblogs. Me quedé acá un mes en los Estados Unidos de vacaciones, haciendo cosas diferentes y alentando al equipo. No pierdo por nada del mundo disfrutar del fútbol, de otros deportes. Y esta ha sido una gran oportunidad para mí. Así que espero que les haya gustado acá. Es como chévere, lindo, limpio. Obviamente hay que cuidarse. Y espero que pronto en Ecuador vuelva el fútbol. Nos vemos en la próxima. Suscríbete. Y nos vemos. Los quiero mucho.